café. Vamos, vamos acá. Gracias. Esperamos. ¿Qué huele? Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, muchas bendiciones. Entramos a la segunda transmisión, segundo round de este duelo, de este enfrentamiento, en el que esta tarde acá en San Francisco Gotera pues se realiza. ¡Hey! ¡Salud! Tarde taurina, fiesta brava, y pues vamos a los vamos a llevar allá a la, a, para que puedan disfrutar, para que puedan ver, pues vamos a aprovechar también para que vean allá, para que todavía ya los amigos allá van terminando acá allá, y pues nosotros continuamos nuestro recorrido. Ahora pues a que vean. Así que qué bueno a usted que también se está conectando, pues si es tan amable, comparta ese video para que llegue a más personas, para que pueda ser visto por muchos y muchas. Así que un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas bendiciones a mi gente allá en los Estados Unidos, en Canadá. 7 de noviembre celebrando la fiesta brava acá en San Francisco Gotera. Ya los principales protagonistas pues están casi que... animal de hombre mata. Hay que tener cuidado que le pegue un pijado de eso. Pega un pijado un animal de eso, lo deja quieto a uno. Así que hay que andar con pulso. Bienvenido, Esteban Escobar. Bienvenido, adelante. Ahí estamos, señoras y señores. Parte del que nos acompañaron. Parte de los amigos caballerangos. Ahí podemos apreciar a Basilio, a nuestro buen amigo Tony Reyes.
Ahí vemos con ese bonito frisón. Excelente. Falta más todavía. Falta más. Eso. Si nos podemos seguir alineando poquito a poquito para que se vaya a ver bonito, queremos tomar un video. O si nos pueden un poquito más al centro. Un poquito más al centro, vamos a colocar la publicidad de Industria de la Constancia. Un poquito más para acá, buenos amigos. Ahí estamos, por ahí, para que se vaya viendo bien bonito. Ahí vemos ese bonito frisón. Manejando lo que es un bonito oficial, utilizando una silla salesiana, la que podemos divisar en esa oportunidad. Pueden apreciar en ambas manos se rienda de mano derecha lo que es la fusta, dando una pequeña calistenia, nomás ahí galope sincronizado, controlados. Qué bonitos ejemplares y holandeses lo que tenemos. Vamos a ver, chaval. Aníbal, preséntelo un ratito, viejo. Ya le cambiaste el nombre, pero date, viejo. Bueno, ahí podemos apreciar de la cuadra Martínez. Tenemos a Aníbal Martínez manteniendo una silla azteca, una silla mexicana que podemos apreciar. Pueden apreciar la manera como va picando, cómo va pistoneando. Yo, Piafén, lo que podemos identificar. Pero vamos a ver, ¿hay aplausos o no hay aplausos? Brindémosle fuerte aplauso. ¿Qué pasó? De donde yo vengo, eso se aplaude. Qué manera de controlar ese café. Tiene un pequeño cambio. Pueden observar, se balanceaba al estilo de una marca de izquierda a derecha. Esa es una doma ya, doma moderna, la que podemos apreciar. Qué bonito se puede apreciar cómo va evolucionando las tomas en diferentes países acá en El Salvador. Ese es un bonito café. Luego se da un pequeño cambio, un balance de izquierda a derecha, haciendo la maquita. Y el público le brinda un fuerte aplauso. Brindémosle un fuerte aplauso. La raza española, un bonito español el que tenemos acá, de nombre Lázaro, de la Escuadra Martínez. Salen en turno Aníbal Martínez. Realizando una bonita. Ahí ponemos el corrido, viejo, de Pancho Villa. Es una rienda vaquera o rienda charra, como usted la pueda mencionar. Pueden apreciar, esa es la rienda vaquera o rienda charra. Ahí está, prendémosle fuerte aplauso. ¿Alguno más que quiera presentarlo? Estamos a la orden ahí. No sé, Manuel. Bueno, ahí podemos observar de la cuadra El Patrón. Tenemos a Manuel Medrano, utilizando también una silla salesiana con una pechera de cueros, con unos retoques de plata. En su bota las polainas, en los talones las respectivas espuelas carrerizas. Manteniendo lo que es este bonito íbero de nombre Campeón. Vamos a ver. Trata la manera de trabajar en cortito, sincronizando tanto los brazos como sus extremidades. Yo venía mencionando cómo va evolucionando las domas a nivel internacional, tanto en Costa Rica como Nicaragua, El Salvador. Luego, porque hablamos de caballos de alta escuela, hablamos de la alta escuela española, pero si nos preguntamos qué es alta escuela, podemos hacernos esa pregunta. Ahí tenemos marcando lo que es un paso español. Pueden observar la manera como lo ejecuta y lo marca. Marcándolo y lo ejecuta. Muy elegante. Vamos a ver si le brindamos un fuerte aplauso. Brindemos un fuerte aplauso. Excelente. Ahí tenemos ya. Una reverencia azteca. Brindemos un fuerte aplauso. Saludos mexicanos que nos acaban de brindar. Nuevamente. Saludo andaluz. Un saludo andaluz es un saludo español cuando lo hace con una mano. Yo mencionaba, ¿qué es alta escuela?
La alta escuela es un proceso de doma, de la doma clásica a la doma moderna, o más bien dicho, de la doma tradicional. Allá cuando los franceses finalizan lo que es la guerra y empieza, nace el arma de fuego. Dejan de utilizar ya los caballos como instrumento de guerra. Antes utilizaban los caballos pues con bayonetas y mucho más, sables, espadas. Pero cuando ya nace, surgen las armas de fuego, ya los caballos van siendo relegados únicamente para las domas, doma romana, doma tradicional, y nace la doma clásica. Y ahora contamos con la doma moderna, domas de rienda suelta, domas a pie, y muchos estilos de doma que podemos apreciar según sea el chalán, el origen, y así va a salir el resultado de su caballo. ¿Alguno más que lo quiera presentar? Con gusto estoy acá. ¿Alguno más? Ok. Allá ve, él. Ahí viene. Ahí viene. Tómelo. Vamos a ver. Esta doma es de la misma de Jaime Leiva. Este es el estilo que tiene también Jaime Leiva. También otro que tiene este estilo es allá Rigo de Sensunte. Estas son las domas que no se pueden perder. Viste, Rigo joven, cabal. El estilo de Rigo, el estilo de Jaime. Vamos a ver. Quiero ver algo bonito. Ponémele pausa. Ahí donde dice pausa. Eso, viejo, ahí. Gracias. Hola. Mira, ¿qué pasó ahí, viejo? ¿Lo coordinamos para trabajar o qué onda? Ok. Tony, patrón. Ojo, caballistas. Yo quiero ver algo bonito. Quiero ver que San Francisco Gotera quede plasmado en la historia, en los videos. Ponémele un corridito y vamos a hacer un carrusel todo, ¿ves? Girando lo que es la monumental Plaza de Toros, porque también hay drones grabando estas imágenes que van para las diferentes plataformas de las redes sociales. Así que, caballistas, si nos vamos ordenando ahí, Basilio, vamos girando. Tony, ojo, vamos girando. A la izquierda. Caballista, giremos a la izquierda, giremos. Hagamos un carrusel. Todos por la orilla. Bueno, saludito a Diáfora, que está transmitiendo completamente en vivo. Ese carrusel me agrada. Ese carrusel. Vamos, terminemos el carrusel con la orilla. Terminémoslo. Y el público le va brindando un aplauso. Vamos a ver. Quiero ver esas palmas. Arriba las palmas, arriba. Arriba. Eso es la fiesta brava de San Francisco Gotera. Gracias, infinita. Señor alcalde. Chirivisco. Fausto. Gracias, amigos. Estas son las fiestas bravas, señoras y señores. Mil gracias a todos los amigos que vinieron de diferentes cuadras, diferentes ranchos, a poner ese toquecito de elegancia hípico. Esto no lo vemos todos los días, no lo vemos en cualquier parte. Tallito, saludos, mi hermano. Ahora sí, le vamos dándole salida, viejo. Abramos el callejón de salida y de uno en uno, despacio. Vamos ya. Vamos dando la salida. Gracias, viejo. No les podemos decir otra cosa que agradecidos a cada uno de ustedes. Arriba la diáfora, transmitiendo completamente en vivo a la diáfora, acá en la cabecera departamental de Monazán, San Francisco Gotera. Saludos, bendiciones. Despacio, uno en uno. Muchas gracias, Miguel Eti. Amigos, vamos. ¡Viva Rudy! Los Guzmán desde Canadá.
Saludos a nuestra diáspora. Muchas gracias, Chelito Canadá, amigos canadienses. Saludos, gracias. Vamos de uno en uno. Bueno, saludos. Saludos a Rudy Guzmán Hernández, desde la Hoja de Maple, Canadá. Saludos, viejo. Ahí estamos, Rudy. Me llega, gracias, gracias por estar acá presente. Vamos a ver, Carito. Gracias, viejo. Amigos limeños, gracias. No le podemos decir otra cosa que gracias ahí. Walter, homenaje. Ahí, viejo, mi hermano, homenaje póstumo al señor Pedro Benítez, ganadera nato de San Francisco Gotera, Morazán. Calidad, calidad. Ahí para nuestro querido y recordado señor Pedro Benítez, como un homenaje a su memoria, a su familia, un ganadero que toda su vida lo dedicó a la crianza de los bovinos. Regalame ganancia, por ahí vamos llegando. Dos. Excelente, así papito. Papito. Luce totalmente abarrotado. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes que se han incorporado a disfrutar de la mejor manera. Saludos especiales. Omar, un gustazo. Vamos a estar compartiendo, alternando en las jornadas taurinas acá en San Francisco Gotera. Desde luego, ese es un momento exacto para aperturar nuestra fiesta Bravo. Fiestas titulares en San Francisco Gotera. Sí, ya está listo. Fiestas titulares. Solo queremos ver si ya tenemos presencia de... ¡Hey! ¡Bárbaro! Sí, solo queremos ver si tenemos presencia de ella para poder dar inicio. Bueno, señoras y señores... Saludos, Rivas. San Francisco Gotera está de fiesta. Nuestro... Hoy así arrancamos calidad. Festividades taurinas. Vamos hasta el día 12 o 13. Hasta el 13 con la corrida de los hipotes o de los bolos, como se le conoce. Celebrando a lo grande. Excelente sonido, Pelé. Calidad, hermano. Qué gustazo enorme que estén con nosotros proporcionándonos ese excelente sonido. Cabe destacarlo. Ganaderos netos de Gotera, dicen. Ahí estamos. Ahí estamos, un homenaje póstumo. Ok. Bueno, ahí estamos entonces. Bienvenidos, amigos propios extraños. Esto se va a poner bueno, desde luego. Todo está listo, todo está preparado para que disfrutemos de las actividades. ¡Calidad, diáspora! ¡Calidad! Acá. Una bonita elevada, regalémosle el aplauso a Chiribisco. ¡Ándele! A lo grande como nos la vamos a pasar. Todo está listo, todo está preparado. Tenemos muy buen ganado. Desde... Nos estaban diciendo el ganado. Desde Jocoro. Ok. Arturo. Bueno, ya vamos a mencionar el nombre del propietario del ganado. Saludos especiales a todos nuestros patrocinadores. Saludos especiales a todos nuestros patrocinadores que se incorporan. Nosotros nada más estamos esperando el banderillazo de salida para poder dar inicio con el protocolo. Desde luego en Manga ya tenemos ganado, ya tenemos todo listo y preparado para que ustedes vengan y disfruten junto a nosotros a esta hora de la tarde. Ahí estamos. ¿Qué perdiste? El teléfono. Hola, espuelas. Ándale, pues, ahí estamos. Bonita tarde. Vamos a estar disfrutando lo grande, ya lo sabemos. Omar Alas, directamente desde Quelimpa. Son servidores, va a estar también Simon, si no Márquez, va a estar Giovanni, ¿tu apellido Giovanni? Giovanni Guevara. Vamos a estar a cargo de lo que es la conducción de este evento, así que saludos especiales. Mientras estamos listos, vamos a darle lectura a nuestros gentiles patrocinadores a cargo de Simeón. Buenas tardes, Simeón, bienvenido. Muchas gracias, William. Saludos a Giovanni, a Elmer Román Alas. Saludos a Pelé, allá en el Sonero, mi estimado, también parte de la fiesta taurina 2022, parte del staff, y agradecer a todos aquellos que hacen posible ese jaripeo 2022 en San Francisco Gotera. Primeramente, darle gracias a ustedes por acompañarnos. El agradecimiento más especial es para Dios, para quien pide un fuerte aplauso para nuestro creador, que nos tiene vivitos y coniendo de disfrutar en este noviembre de 2022 de los jaripeos que no se realizaban desde el año 2019, y agradecer la confianza de la empresa privada y personas particulares
lugares que se han sumado a lo grande. Gracias a Transporte y Terracería, Romero Urquía, Rosticería Devins, Multiantas J&A Info, DC Arquitectura, Agroferretería La Nueva San Francisco, Henry Girone, Venta de Granos Básicos San José, Tony Reyes, Autolotes Lito, señor Indalecio Díaz, doctora Mirna Romero, profesora Amparo Argueta, don Abel Pineda, Tomás Argueta, hola, hola. Y María Dolores Paz. Y también nosotros queremos darle la bienvenida a Giovanni Guevara. Buenas tardes, vamos a alternar micrófono. Bueno, buenas tardes a Francisco Botera, gran placerazo enorme por vernos encontrar nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, por la invitación por parte del señor alcalde, mi buen amigo Omar Alas, William, y por supuesto, Simon. Vamos a estar compartiendo micrófonos a lo largo de estas jornadas taurinas. Así que muchísimas gracias por estar con acá está, con nosotros, y por supuesto vamos a dar inicio. Adelante, mi estimado Omar, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias. Dale ese, la verdad es que tenemos calidad de sonido. Hola, por ahí ya más o menos, ya nos largamos menos la garganta. Bueno, quiero mencionarte, ya hace varios años no retornaba, ahí está Monumental Plaza de Toros. Para mí un placer enorme, luego de una larga pandemia, retornan las actividades, ya se normaliza a un 95% las actividades en todo Centroamérica, por qué no decirlo, y precisamente en El Salvador. Gracias a cada uno de los que atendieron las medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Lamentablemente hubieron muchas vidas que se perdió a causa de esta mortal pandemia, pero la vida continúa. Nosotros continuamos, y gracias a nuestro alcalde municipal. No sé si estamos listos ya para poder iniciar. ¿Iniciamos ya? Bueno, arranquemos ahí, Simon. Bueno, apoyándote y dando mayor información también. Tenemos homenaje póstumo a la grata memoria de un gran hombre, un gran ganadero de San Francisco Gutiérrez, para quien pido un aplauso como reconocimiento hasta el cielo para el señor Pedro Benítez. Siempre apoyó en lo que Dios le prestó vida al sector ganadero. Gracias. De San Francisco Gutiérrez. Vivió grandes alegrías en esta plaza de toros, cabe mencionar una de las más grandes del Salvador, estimados colegas. Y por supuesto pido el aplauso para otro hombre que todavía lo tenemos compartiendo con nosotros, y es don Hermógenes Ventura, quien también va a nominar esto, pues si comprendemos ese aplauso al varoncito mayor de allá del triunfo. Y vamos a arrancar en ese momento, hacemos el llamado a las señoritas reinas de barrios, colonias, instituciones, y primeramente invitamos a la señorita representante de Barrio La Cruz. Señorita Barrio La Cruz, le hacemos la invitación para que nos acompañe en el ruedo de la Monumental Plaza de Toros. La recibimos. Bueno, démosle un fuerte aplauso. Démosle un fuerte aplauso. Pueden observar la elegancia, la simpatía representada por esta bella señorita. Seguimos. Y continuamos. Tiene que venir hasta acá. Tiene que venir hasta acá porque nos va a acompañar en el paseillo de salida, partiendo plaza. Y no es que la barrera, no hay que venir mucha gente, es que esta barrera es gigante, viejo. Muchas gracias. Bueno, y continuamos, Omar. Invitamos a la señorita representante de Barrio La Soledad. Vamos a ver, brindémosle un fuerte aplauso. ¿Dónde está la barra de Barrio La Soledad, hombre? Qué bellísima señorita, qué bellísima sonrisa. Brindémosle un fuerte aplauso. Y a continuación es la oportunidad para que nos acompañe señorita representante del Club Deportivo Fuerte San Francisco. La representante del Deporte Rey, del Club Deportivo San Francisco, brindémosle un fuerte aplauso. Sí, señor, una digna representante del Club Deportivo San Francisco. Fuerte, fuerte San Francisco. Fuerte San Francisco. El miércoles recibimos a Limeño, ahí les esperamos el Correcamino, 3 de la tarde, ¿verdad? De antemano la invitación para apoyar al Fuerte San Francisco. Y continuamos invitando a la señorita representante de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. Buenas tardes, bienvenida.
la representante de la alcaldía más eficiente del Oriente del Salvador. Brindémosle un fuerte aplauso. Digna representante de la alcaldía municipal de San Francisco Gotera. Orgullosamente. Y a continuación invitamos a la señorita representante de Colonia La Paz. Gracias. Y reina de los festejos titulares novembrinos de San Francisco Gotera. Buenas tardes y bienvenida. Bueno, brindémosle un fuerte aplauso y tenemos a la representante y reina de la fiesta titulares. Yo siempre he dicho, San Francisco Gotera, tierra de mujeres bellas, de los hombres, no puedo decir lo mismo, pero ni modo, eso es lo que hay, ¿verdad? Así que véngase, hasta acá. Bueno, también tenemos a ese equipo que ha trabajado de la mano con el señor alcalde municipal. Tengo la oportunidad de presentar al comité de jaripeo municipal. Pido también un aplauso. Pido también un aplauso para Fonto García. También tenemos a Vanessa Argueta. Y también al ganadero de ganadero, José Álvarez, conocido como Chiribisco. Regalémosle fuerte el aplauso, le pedimos al comité que nos pueda acompañar acá. Ahí está el comité de apoyo de las fiestas taurinas municipales acá en San Francisco Gotera. Las tres personas que trabajan de la mano con el señor alcalde municipal. Regalémosle fuerte el aplauso. Y por supuesto, no podía faltar a esa fiesta brava una guapa señorita que allá por el año 2019 se identificó con el sector ganadero de San Francisco Gotera y hoy pues muy orgullosamente entregará su reinado. Y no podía faltar en la fiesta de inauguración taurina la señorita Yoseti Echeverría, reina saliente del sector ganadero municipal. La recibimos con ese fuerte y ovación de un pueblo querido de San Francisco Gotera. Por supuesto, hoy entrega su reinado. Vamos a estar, por supuesto, en la coronación. Hoy tenemos a la banda Sin Ley frente a la alcaldía municipal. Entrada totalmente gratis, gracias al señor alcalde. También queremos presentar a la nueva soberana, a la que la vamos a estar coronando hoy en la noche, a la nueva reina del jaripeo, a la señorita Lucía Benítez. Regalémosle fuerte el aplauso. Que se escuchen las palmas fuerte. Fuerte el aplauso de San Francisco Gutiérrez en la algarabía con la que arrancamos en estas festividades taurinas. Y es el momento idóneo para presentar a cada uno de ustedes al encargado de que todo esto sea posible. Me refiero al señor alcalde municipal, al licenciado Alfredo González, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Fuerte el aplauso! Muy poquito los aplausos al motor de este barco. ¡Brindémosle un fuerte aplauso! ¡Sí, señor! Así se recibe los hombres 4x4, piñón de montaña, todo terreno. Bienvenido, alcalde municipal. Bueno, y por supuesto, se nos suma a esta fiesta taurina un buen amigazo oriundo de San Francisco Gotera. Se ha identificado en cada uno de los eventos desde el inicio de los festejos titulares. Y me refiero al señor diputado Carlos Humberto Rivas Nolasco. Buenas tardes, bienvenido, señor diputado. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Ahí estamos, fuerte las palmas de San Francisco Gotera. Ahí estamos. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura. DJ, si me pones un paso doble, viejo. Como lo escuchamos allá en Pamplona, lo escuchamos en la Gran Plaza de Toros, México, en la Sagrada Misericordia, y lo escuchamos acá en San Francisco Gotera. Dele ganancia a ese paso doble, viejo, porque vamos a presentar con una vestimenta de torero cordobés, directamente
desde la tierra de cinco estrellas, Honduras, San Marcos de Colón, tierra donde trabajan, practican el arte en cuero volteado, luciendo su capote de brega, sus bonitas sajonas talladas en cuero volteado. ¡Ahí viene Alex Mena! ¡A Marco! ¡Ahí viene Alex Mena! ¡Trailero de corazón! ¡Conocido como el gitano! ¡Venga ese fuerte aplauso! ¡El trailero de corazón de Los Ángeles, California! Y en esta oportunidad presento a cada uno de ustedes directamente desde Quenepa, San Miguel. A Miguel Ángel Sánchez, mejor conocido como el ratoncito. Venga, el aplauso Nexu fuerte. Nexu Argueta, desde Los Ángeles de California. Ahí va, Nexu Argueta, desde Los Ángeles, California. Bueno, seguida, para toda la raza pesada. Pero cámbiamele el fondo, viejo. Cámbiamele la música. Porque el estilo es diferente. No, viene otro florero más. Ponémele una cumbia, una punta, un cha-cha-cha, un merengue, lo que sea, bien. Vamos a presentar a un torero que se ha venido ganando el aplauso del público de grandes como y chicos. Directamente, amigos y amigas, desde Los Ángeles, California, otro torero destacado. Rompe almohadas, Mario Galán, el refugio. Mario Galán en estos momentos en la capital de la celulita. Y por último, no podía faltar. Esa oportunidad llegó el turno de presentar. Llegó el embajador de Gotera. Presento. Con ustedes, señoras y señores, desde la capital de la semita, del departamento de Morazán. Chaparreras, camisa, hebilla, sombrero, el toro pesado. A Javier. La ráfaga, la metralleta. El pirulín gotereño. Bravo, León Aragón. Tarde, taurina. Ahí está, más chiquito el bandido. Uno de los mejores jinetes hasta la actualidad, hasta el momento, en el circuito centroamericano. Su especialidad son las montas atrevidas, las montas callejeras con la cara hacia atrás. Directamente San Marcos de Colón, luciendo su sombrero, camisa, hebilla, chaparreras, alma y corazón vaquero. Javier Padillas, conocido como el Tipe. Venga ese fuerte aplauso. ¿Quién es ese? Douglas el Pollo Amaya. A montar el tráiler. Bueno, igualmente de la hermana República de Honduras, San Marcos de Colón, tenemos con chaparrera, camisa y sombrero vaquero a Fabricio Cárcamo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy bien, ponémele pausa. Vamos a continuar con el protocolo. Tenemos, todas son bellísimas, pero no hemos escuchado ya. Sería el último discurso oficial, como reina, no sé. El encargado de presentarla ahí, viejo, Simón. Muchas gracias, Omar. Y como lo mencionamos al momento de las presentaciones, nuestras últimas corridas de toros se realizaron allá por noviembre del 2019. Y ella estuvo en este mismo lugar recibiendo ese reinado. Y hoy esta tarde ella se despide de todo un pueblo que goza de sus tradiciones y muy orgullosamente representó al sector, la señorita Yoseti Echeverría, quien recibimos con un fuerte aplauso ya que nos trae su mensaje de despedida. Señorita, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, señor alcalde municipal y su consejo. Comité de festejos, autoridades civiles y militares. Les saluda la Yoseti Echeverría, reina saliente del sector ganadero. Invitarles a participar de las diferentes actividades taurinas que se están realizando especialmente para ustedes. Asimismo, invitarles a participar de la coronación de la nueva reina soberana que se realizará a las 9 de la noche. Le doy gracias al Comité de Ganaderos del año 2019 por confiar en mí en dignamente representar un sector muy productivo en nuestro municipio. Gracias. A buen entendedor, pocas palabras basta. Brindamos un fuerte aplauso. Excelente discurso.
Bueno, también tenemos en esta oportunidad las palabras, ¿verdad? De bienvenida a la inauguración, por supuesto, de las fiestas taurinas. Y por supuesto, hoy la vamos a estar coronando. Tenemos las palabras de la reina entrante, Lucía Benítez. Regalémosle fuerte el aplauso. Muy buenas tardes, señor alcalde municipal y su consejo, autoridades civiles y militares y demás personas que nos acompañan. Les damos la bienvenida a la inauguración de estas fiestas taurinas que con mucho cariño están hechas para todas ustedes. Esperamos que las disfruten y que revivan nuestras costumbres una vez más. Encomendarle a Dios la suerte de los toreros y montadores. Muchas gracias. Uno de los mejores discursos que he escuchado, donde se acuerdan de los que arriesgan la vida dentro de un circuito de jaripeo. Muy acertado ese comentario. Adelante, bien. Bueno, respectivamente tenemos palabras por parte de nuestro alcalde municipal, para quien pido un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso. Buenas tardes, San Francisco Gotera. Es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes en este inicio de estas fiestas taurinas de San Francisco Gotera. Quiero agradecer al comité organizador, a las diferentes reinas de los barrios y colonias, señor diputado que nos acompaña y todo el equipo de logística para llevar a cabo estas fiestas taurinas. Quiero agradecerle a ustedes, padres de familia, por acompañar a sus hijos y que también disfrute de estos espacios, porque esa es la idea, la recreación, que es lo que le estamos apostando. Quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos lejanos que también a la distancia están disfrutando de estas fiestas taurinas. Invitarles también a todos nuestros hermanos que están en tierras goterenses que disfruten también de estas fiestas taurinas y de todos los carnavales de los diferentes barrios y colonias. Muchas gracias por todo y gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente y darle vida y alegría a esta fiesta taurina. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bien, brindémosle un fuerte aplauso. Bueno, antes de la previa oración, yo quisiera que nos despojemos el sombrero y dediquemos un minuto de silencio en memoria de un célebre ganadero como lo era don Pedro Benítez. Si lleva la cuenta ahí, William, vamos a dedicarle este minuto de silencio a un ganadero goterense 100%. ¿Tú das la señal ahí, William? Muchas gracias. Bueno, habemos varios animadores, los vamos a coordinar. Hoy este día pues voy a abrir con la oración, luego pues cualquiera de William o Simon. De igual manera pues quiero pedirle el máximo silencio. Vamos a llevar un momento de meditación. Sabemos que muchos estamos riendo, compartiendo, pero hemos perdido vidas, hermanos, primos, padres, hijos, vecinos, a causa de esta mortal pandemia a nivel mundial, en memoria de cada uno de ellos. Y aprovecho la oportunidad para elevar una plegaria y poner en las manos de Dios esta corrida y que interceda por cada uno de estos jóvenes guerreros. Oración que los vaqueros rezamos de la siguiente manera. Señor, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas de toros, pero pienso en ti. Hoy
en esta bendita tierra, San Francisco Gotera, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Querido Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame de tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Querido Dios, es tarde, solo vine por unas monedas, termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos iluminen hoy por siempre mi camino y mi humilde corazón. Mi querido Dios, deja abiertas tus puertas, pueda ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes, toreros, cambistas, ganaderos y todos los que nos hemos reunido en esta monumental plaza de toros, acá en San Francisco Gotera. Que así sea, pues. Amén y amén. Muchas gracias. Si me acompañas con un paso doble para llevar a cabo el paseillo de salida, partiendo plaza, y vamos a dejar oficialmente inaugurada la fiesta Bravas acá en Gotera. A la señal de cada uno de ustedes, Ratoncito, Javier Padilla, José Álvarez, señor diputado, Saibo, animadores, colegas, señor alcalde, reinas, Fabricio Cárcamo, Lolita, Javier, Gitano, Fausto, suerte para cada uno de ustedes. Y es así como nos encaminamos a partir plaza y dejar oficialmente inaugurada la primera corrida de toros. Ahora sí, un fuerte aplauso para cada uno de estos jóvenes guerreros. Muchas gracias. Y como decimos siempre, al pan, pan y al vino, vino. Y si usted no viene a ver toros, entonces a quemar el vino. Bueno, y William, Omar, Giovanni, público en general, les comento que tenemos patrocinador exclusivo para nuestro artista invitado en esa primera corrida de toros. Y tenemos al charro salvadoreño por excelencia, Fran Rodríguez, gracias a Transporte y Terracería Romero Urquía, SADCB, donde le rentamos también equipo de construcción, alquiler de equipo, retroexcavadoras, andamios, compactadoras, lombo, vibradores, concretinas y roto martillo. Usted nos puede contactar a través de redes sociales, en el Facebook como Transportes RU o al WhatsApp 7512-1736, 7224-4026 y 7264-2815. Somos Transporte y Terracería Romero Urquía. Por algo de ser. Bueno, buenas noches, público en general. Déjeme comentarle, tenemos listo el primer semoviente en lo que es el sector de la banca. Déjeme decirle, luego del primer semoviente vamos a tener presencia del artista invitado. Esta noche tenemos directamente de la ciudad capital a Fran Rodríguez. Así que podemos ir acercando las pistas a donde nuestro DJ. Excelente sonido, Pelé. Ahí estamos. Acordame de invitarte a cenar un día de estos y te felicito de veras. Tremendo sonido. Todo listo, todo preparado. Gracias a Alfredo González, nuestro alcalde municipal. Hoy tiramos la casa por la ventana y damos inicio a las festividades taurinas 2022 en el marco de estas fiestas titulares novembrinas. Bienvenidos, gente de San Francisco Gotera y sectores aledaños que se incorporan a esta hora a disfrutar junto a nosotros y a pasársela muy, pero muy bien. Bueno, excelente. Ahí tenemos, por supuesto. Cualquiera de ustedes dos puede llevar el primero, sea Omar Reyes o William. Luego viene el artista y luego viene los demás toros. Así que al nomás terminar esta primera jornada taurina, lo vamos a la plaza. Ahí tenemos a lo que es la banda Sin Ley para la coronación de la nueva reina del jaripeo. Así que ahí están totalmente invitados. Gracias, por supuesto,
al señor alcalde, la entrada es totalmente gratis. Ahí estamos. Gran fiesta bailable. Soy del Mirti de Choto. Cortesía de Alfredo González, su consejo municipal, comité de festejo y su equipo de apoyo. Primera vez en historia que una fiesta se realiza gratis. Esta fiesta de Taurina, fiesta Transporte y Terracería Romero Urquía. Muchísimas gracias. También tenemos Rostecería David Multiantas J.I.A. También tenemos Agroferretería de la Nueva la gente ingresando. Gracias también. Sigue la gente Henry ingresando, pues pueden también ver que es una cantidad impresionable. También gracias impresionable a Tony Reyes. Pues, personas, también tenemos Autolote Lito. También tenemos. La verdad que es un lleno total. Y ya lo decían por ahí, pues que esta. Abel Pineda, muchísimas esta plaza gracias de toros es quizás la más grande. La más grande de Salvador. La más grande que gracias se ha construido. Es una este cantidad. Impresionante, Botera. Impresionante. Bravas, allá pueden ver ustedes todos los chalets, todo lo que se. Simon, ¿cómo estamos? Bueno, todo listo, todo preparado. Allá se tiene el primer ejemplar en manga. Gracias a nuestra linda gente que nos acompaña también en el exterior de la Plaza de Torres, pues muchas ventas, muchas ventas que se han hecho presentes. Pues quiere usted comer algo, quiere tomar algo. Es una diversidad de productos que están ofreciendo los vendedores, que también pues están aprovechando esta bonita tarde. Autolote, esta bonita noche taurina y allá al final pues la luna impresionante saliendo también en el cielo de Gotera allá por el construcción a sus órdenes. Ahí estamos listos cerro, y preparados para compartir el cerro con los amigos de Ultiñatas J.I.A. Impro, Sirima, que son parte de esta festividad cerro del Coyote 2022 acá en San Francisco Gotera. Todo esto organizado por el Comité de Jaripeo Municipal, presidida por el señor alcalde, licenciado Alfredo González. William. Bueno, sí, tenemos el movimiento en el sector de las mangas. Tenemos ya a Javier Padilla sobre ese ejemplar. Podemos observar, se está colocando su casco protector, chaparreras. Es una monta pellejera. En estos momentos viene el trailero de corazón desde Los Ángeles, California, para San Francisco Gotera. El matador, el hombre que le rompió la columna vertebral a un toro de 3.000 libras. Con un peso de 100 kilos. Señoras y señores, con usted el primer matador de la tarde, Alex Mena, el trailero de corazón, el matasapo, el matarrano, el matarrabo, jugado en las canchas palmosas de San Francisco Gotera, en donde por primera vez se dio a conocer, allá por los años 1900, no me acuerdo, Alex Mena surgió con esa energía, con ese vapor, con ese tufo a sobaco que solo los guatereños tenemos. Señoras y señores, prepárense, porque en estos momentos el matador reparo de Ale, todo el movimiento en el barril de es Javier Padilla directamente desde San Marcos de Colombia, desde Los Ángeles, California, el mero Tigre Sabanero. Por este se moviente propiedad de Arturo Molina, vemos ahí oportunidad para ahí vemos a Alex Mena luciéndose. Fuerte el aplauso. Damos inicio en la brega con capote. El capote es el instrumento de lo que hizo el primer tercio. Ahí de una podemos ver jineteando como lo bueno, como buen goterense que es. Portugués. No hay tales. Es la oportunidad para Marcos Julio Hernández. Vemos ahí con una vestimenta. Ahí ya como que el toro cordones se le ahuevó. Y decimos que es un lo va a agarrar de las maracas para ver si lo hace brincar. Allá en Córdoba, España. Vamos con el movimiento. Vemos ahí Javier se ha quitado su casco protector. Nada más queda muy bien pegado en el barril de ejemplare. Y vamos a ver qué más tiene para brindarnos. Es la tripleta de toreros que nos acompaña a esta hora de la noche. Ahí estamos ya.
¿Cómo te encuentras, Omar? ¿Qué comentario sobre esta primera monta de esta jornada? Bueno, muchas gracias, William. Placer enorme volver a compartir micrófonos contigo. Estuvimos allá en Comacarán, hemos estado en Sesori, andando simultáneamente. Ahí podemos observar un bonito ejemplar. Al parecer, ya el toro le dijo que podemos divisar al primero de corazón, me rindo. De Brahma, con Guillermo Sarto, déjame en paz. Lo que podemos Dame chance, no se veas ingrato. El ejemplar es nuevo. Primera vez que pisa un circuito de jaripeo. Y es ahí donde las empresas y los ganaderos van conociendo y al cliente. Alex Mena le está metiendo las uñas en el rebucando para ver si va a reaccionar. Aquí es donde se cala el ejemplar, que se torea, le quiere meter una puya donde más duele para ver si va a brincar. Ahí va, y si no, pues únicamente retorna al corral. Amigos, con las amigas. Al Gotros. Se va para el tianguis ya para el rastro. Aplauso. Ahí tenemos la oportunidad. La diáspora. Dice, ole torero. Del capote como de la muleta. A pesar de la vestimenta. Ya parece que le va a meter el dedo más gordo. A la brega de los ejemplares. Ya no, ya se refiere, no. William. Muy acertado su comentario. Hoy no fue una tarde trágica como aquel domingo. Pero que jamás se me va a olvidar cuando Ale montó ese sapo de tres pelos. Ahora tenemos ya el cambio de trastos. Y desgraciadamente lo voló por los aires. Fueron 20 puntadas las que le pusieron. Vemos casi pegado al fundillo. Los indios alzajonas sobre sus pantalones. Ahora la experiencia le ha hecho ganar terreno. Y hoy se da gusto. Como que fuera manejando el trailer allá por la freeway de California. Porque también no solo visita se El Salvador, sino Nicaragua. Bien horchata, dice. Y distintos países. Manejando de los las tierras del tío Sam. Brinda el arte de lo que es su torero. Fueron momentos de angustia los que vivió Alex, con su muleta, el matador. Observar, Mena. Para nosotros, con cuando es el sapo. Le sacó la leche. Leche de sapo pura. Muy bueno, o que se rea un poco renuente. Así que, amigos que y amigas, por parte de los toreros. Esto es lo que se vive acá en San Francisco Botera. Y Alex le acaba de tirar el casco de burro, el casco de moto. Allá, Rosita Almire. Ahorita va Nexu Argueta. De los hondureños que un momento, Nexu de naranja y de verde. Tratando de aquella. De ver, temporada, si quiere, de aquellas no quiere. Décadas que cuando miramos a Nexo, hay algo afligido, el jodido ahí con el capote rojo, que el capote es mortal, cuidado también, ahí miramos luciéndole, queriéndole hacer la cruz de cada uno de los salvadoreños y manteniéndose la cruz del olvido de circuitos, en estos momentos va a agacharse, le va a dar un peso, el peso negro al toro. Biblioteca humana, como el profesor de la paz Navarro. Son momentos de angustia la que está pasando Nexo. Allá miramos a Mario Galán y que compartíamos con allá con el para profe, la diáspora, allá Mario viendo a ver si le deja ir un filazo con el espadachín manco. Recibí un librito de regalo de Juan Pablo Navarro. Ahí está Galán, ahí está Galán. Sobre la tauromaquia. Ahí está Galán. Ahí nos adentramos un poco más en conocimiento. Ahorita viene el embajador. Yo quería mencionar a una persona que año con año. El embajador de Gotera, ahora el culito levanta. Y en la zona oriental. Y es que hoy los tres lo trabaron. Muy conocido cuando mencionaba a Chaparrastique. Ahí miramos al embajador de Gotera que... Bueno, ahorita, ya el tiempo es oportuno, vamos a ver. Como que está, dele ahí, un aplauso. Ya el tiempo, del corazón se le ha subido al putute. Sentir un pequeño desgaste físico. Ahí el embajador solo es paja. Ahí está. Sus pulmones para huevos, dice el embajador, esta perra en la mecha. Tan buenos los frijoles. Tenemos la oportunidad. Allá miramos a Nexo. Ahí Nexo en estos momentos. Viendo a ver si... Conocido le como logra Concito, hallar el encaje de la dinastía de los Sánchez, que procede ver de si le haya el piedra, encaje, dice, al toro, pero es por así, gusto. Paisano, aquí en Bravo León, como ustedes saben, que anda renco y una pata. En la apertura de la fiesta Brava, ahí la espada le sirve Botero para poder de apoyar. A continuación. Ahí va el embajador de Gotera en estos momentos. Ahí va. Doble plante a Crey, no hay nada. Se refiere. No les digo. En lo que para pajeros bien bueno. Tanto en El Salvador. No tuvo. Tuvo muchas le faltaron las maracas al embajador para torear.
es uno de los más cotizados a nivel nacional. Me atrevería a decirte que ya son poquitos. Así que estamos, amigos y amigas, pues, narrando esta corrida de toros acá. Si es que no los ha recorrido todo. Y Francisco Domínguez, similar al profesor Navarro, lleva la historia. Allá Mario Galambe. Lleva anotado de los pueblos que ha visitado. Y aquí la creña del embajador. Es, único, es mejor que Alex Mena está echando talco Mena en los encajes, porque dice que el toro lo desafortunó. Como en toda entrevista, es el único, está algo desafortunado. Humilde, en lo personal me siento mal. Vamos a ver si le conseguimos canfolitón ahí para que le caliente. El charro salvadoreño. Para que le caliente la raya. No estoy completamente seguro, pero me así parece que amigos, son 30 amigas, pues, años de trayectoria los que estuvo celebrando. Tardes mortales las que pero, se viven. Desde luego, esta tarde un aquí, gran artista nos va en la a capital de las semitas en San Francisco, Gotera. Ahí va la cría del embajador. Vamos a retirar ese ejemplar. Algo palmón es que lo veo. Nada más ahí, si ya tenemos lista. Mucha agua de harta. ¿Esta? Ok. También vamos a esperar. Antes de eso, William. Así que, amigo, un poco de diversión sana acá en el jaripeo. Así que gracias, amigos, amigas que nos están sintonizando. Un fuerte abrazo para Canadá. Nada más ni nada menos para, con la nuestros queridos amigos allá en San Salvador. Todos están en los Estados Unidos. A toda la raza pesada, que, pues, que señoras y señores, la distancia nos recibimos. Muy con buenas, un fuertísimo aplauso. Bendiciones, al Cerro amigos y amigas. Ahí viene la invitación de Giovanito. Ahí viene Giovanni, Pedrito Fernández. Es un privilegio venirles a acompañar en esta primera jornada. Está cuando desde Montreal, Canadá. De muchos niños, nuestro mucha querido Giovanito. Disfrazaban del tigre, a mí no me va a dar paja. ¿Cómo estás, Francisco Gotera? ¡Una venga la música, DJ! ¡Vámonos! ¡En vivo! ¡Sí, señor! ¡Para toda la gente ranchera! ¡Ahí va, Giovanito, cantando! ¡Esta vez comienza! ¡Sí, señor! Por querer a una mujer me andan tanteando. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Si me quieren desterrar, me avisan cuando. Con gusto no me voy. Aquí me quedo. Y mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Y aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hablen nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino. De un rancho a otro está mi querer. De un rancho a otro por esa mujer. Sí, seguro que sí, chiquitita. Ay, ay, ay. Como dicen los que troban los corridos, de los que son valientes, que a la buena son amigos del amigo. Y sepan que así soy, por suerte. Y mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hablen nada más de frente. Así que saludes, saludes hasta nuestro amigo allá a Australia. Un fuerte abrazo, brother. Gracias por estar en sintonía allá en la capital de los canguros. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Y seguimos, DJ. Vámonos rapidito con la siguiente canción. Esta noche. Gracias a Transporte y Terracería. Ahí, Gerardina Carrillo, Rodrigo Glenda Pineda, Urquía, Giovanni Hernández. Gracias por patrocinar. Angélica Flores. Esta noche y venimos y a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde, especialmente a nuestra diáspora en los Estados Unidos, Canadá y más allá del Salvador. Toda la comunidad fuera de El Salvador. Muchas bendiciones. Gracias, gracias por su sintonía. La verdad, ya no me asustas. Yancy Gutiérrez, Oscar Galeano, Walter Ramírez,
niños que nos acompañan esta noche. Qué bonito encontrarnos en los jaripeos de nuevo. Yo que soñaba un día correr por la llanura con una yegua que me diera amor sincero, pero contigo ya no voy ni a la pastura, pues me saliste con los cascos muy ligeros y ya me di cuenta que tú no sabes de rienda, sientes la silla y no dejas de reparar, eres tan bronca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo a otro corral. Ahí vamos con la música en vivo, gracias, muchísimas gracias a toda la gente que está por aquí en ese sector, a la señorita reina, felicidades, de sombrero como debe de ser y con sus botas y camisa vaquera. Esta noche gracias a Transportes y Terracería Romero Urquilla SADCB ahí en San Carlos, ellos le transportan cualquier carga pesada. Así que un fuerte abrazo allá a nuestros amigos a la zona de Nueva York, a Will Mendoza, a su esposa Miriam Mendoza, a New Jersey, a nuestro querido Miguel Gómez y por supuesto que sí a la familia Guzmán que nos están visitando en esta temporada. Un fuerte abrazo también ahí a la matriarca de los Guzmanes, a doña Zoila. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones ahí para mi querido Paul, para Rudy, para Dixon, para Teófilo y su esposa, su familia, sus hijos, sus hijas que nos andan visitando. Muchas bendiciones, así como también a todos los amigos, amigas que se han hecho presentes en esta fiestas novembrina. Gracias, gracias. Un abrazo hasta Canadá, a Homero Pinel, a Jack, a Giovanni Becerra, hasta Nueva Jersey, a Irma Flores, a saludes y disfruten las fiestas boterenses desde Belfort, California, Bellflower, a Brenda, a Carmen Flores de Guzmán, saludes a todos en Gotera que disfruten, a Jaime Arnoldo González y a todos los que están conectados, a Somoza Iris, a Julio Antonio, Milagro Ramos, Flores Alberto, Isabel Díaz, Norma Guevara, a Ramón Medrano, a Xiomara Argueta, a Mayra Flores, de González, a Modesto Yanet y a todos ustedes, amigos, amigas, que en la distancia nos ven, muchas bendiciones, así como también pues allá hasta la zona de Los Ángeles, a mi querido Alex Mena, a Nexu, a Mario Galán, que en la distancia nos han acompañado en esta jornada taurina, atajando sapo, disparando rana, atacando serpientes. Muchas bendiciones, Henry Sánchez. Sí, señora, sí se canta público de Gotera. Y a todos los que no nos aparecen, a Carlos Barrera, a Giovanni Ramos, también que el día de los muchachos va a estar montando un toro de 20 mil libras. ¿Cómo dice? A Martín Reyes Cruz, muchas bendiciones. A René Calderón, a Arturo Bruja, a Chiqui Mamerto, a Bernarda, que nos andan visitando, muchas bendiciones. A Mili Rodríguez, un fuerte abrazo. Y así a cada uno de ustedes, amigos, amigas, que están sintonizándonos a esta hora de la tarde. Muchas bendiciones. Son nuestros héroes. Así que gracias, gracias a mi querida Norma Alonso hasta Canadá. Muchas bendiciones, querida amiga. Sabe que la queremos, que la apreciamos mucho. Un fuerte abrazo a Glenn, a toda su familia, a mi querida Cristabel Molina, un fuerte abrazo. Este día pues ya se incorporó a trabajar allá en Nueva Jersey. Muchas bendiciones, Cristabel, para ti, para tu familia, para mi querido Manny allá en Medio Oriente, para Franklin también y para toda la familia, para la familia Aragón también,
toda la zona de Estados Unidos, para mis hijos también, para Kevin y Kelvin, un fuerte abrazo allá a Los Ángeles y a New Jersey, allá a la zona de Elizabeth. Por ahí está la pancarta del patrocinador de esta noche. Saludos también al señor alcalde. Saludos a también a doña Carmen Esteve, un fuerte abrazo, muchas bendiciones a toda la familia, a Carlitos, a mi hermano del Albi, Arvin Martínez. Seguimos y no nos cansaremos hasta que Dios haga el milagro. Muchas bendiciones, doña Carmen, la queremos mucho. Fuerte abrazo ahí al señor Esteve y a toda la familia. Muchas bendiciones. Muy bonitas de una tela muy apropiada. Ahí a Noé Sánchez Sosa, fuerte abrazo a Nelson Flores. Fuerte, así como cantaron por aquí. Y a todos. Aquí también cantaron bien bonito. A Sofía Rivera. Y si yo veo que alguien canta más fuerte, mejor se la doy. Nelson Pinel, también allá a la zona de Toronto. Un fuerte abrazo a todos mis amigos, amigas allá de Toronto y Montreal, en Ottawa, en toda la zona de Canadá donde nos ven. Muchos abrazos. Romercito Carla, saludes también a los amigos en Dallas, Texas, que están sintonizando, a Napo Romero, a Nelson Flores, un fuerte abrazo. Saludes, saludes, bendiciones. A todos y cada uno de ustedes, muchas bendiciones. A Imelda Benítez, a Ricardo Bonanza, un fuerte abrazo, Ricardo. Éxitos, éxitos. Carlos Márquez, saludos, Talibán, un fuerte abrazo, Carlito. Muchas bendiciones, mi brother, para ti, para Nelson, para Delma, para sus bellos hijos. Abrazos en la distancia, los queremos mucho. A Oscarito Lito Quintanilla, Jerusalén Ramos, Yanira Díaz, Arqueta Michaelín, y a mi querido, por supuesto, el matador de matadores, el saltacerco, Alex Vena. Fuerte abrazo. Gracias, gracias a cada uno de ustedes, amigos, que hace la diferencia. Muchas bendiciones de lo alto. Me tiene bloqueado, me tiene bloqueado. Así es, Sofía Rivera. Un grito a las mujeres que son tóxicas y nos bloquean. ¡Ay, chiquitita! Sí, el ambiente acá a esta hora de la... ¡Dime qué es dinero! Saludos a Curtido, que en la distancia los está viendo. Como este choto de vino. Igual que el embajador. Ahora sí. Hoy quiere volver, que sé. Así que estamos en la Plaza de Toros. Porque ya no quiero. Gracias al fino patrocinio de todos mis camaradas en la USA, en los Estados Unidos. Transmitimos gracias a ustedes, amigos, amigas de la diáspora. Gracias, gracias, infinitas gracias por todo ese apoyo a nuestra comunidad. Así que bendiciones, bendiciones desde la capital de las semitas en el departamento de Morazán. A cada uno de ustedes siempre es un enorme placer poder... ¡Qué bonito canta San Francisco Gotera! No cabe duda que ustedes ya les hacían falta las fiestas, ¿sí o no? Y lo más bonito que escucho... Así, un fuerte abrazo también para mi querido Jorge Argueta, allá a Los Ángeles, California, que siempre está pendiente. ¡Oiga, qué bonito se oye! Como está pendiente de nuestras transmisiones, Jorge. Muchas bendiciones, bueno, mi hermano. Ahora sí, ahora gracias, sí, gracias por seguirnos en las redes. Yo ya vi por dónde cantaron. A Jimmy Argueta, Víctor Manuel, que como es de choto, se dejó venir. Y ahora sí, a regalar este puño de camisas que nos ha traído. Palmero Curtido. Transportes y Terracería, Romero Urquía. ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, compadre. ¿A dónde gritas más fuerte?
a mis amigos les conté. Salgado Marla, un fuerte abrazo. Leonel Reyes, Matoña Amaya, Gaspar Vigil, que va a probar, Katli Guevara, que me olvidé. Manuelito Romero, Alejandra Vázquez, José Roberto González, enviamos un fuerte saludo también a Los Ángeles, California, el departamento número 15, a la familia Calderón. Muchas bendiciones. A Elizabeth Grande también, originaria de Chilanga, que también nos anda visitando. Muchas bendiciones. Alvin Ardilla y a toda su familia, a mi querida, a la familia Garay, un fuerte abrazo también, que nos anda visitando. Quiero que sepas la verdad. Así como a todos los amigos, amigas, pues, que nos están viendo por medio de esta plataforma. Muchas bendiciones. Mi triste. Ahí va la primera, ahí va. Abusados por ahí, abusados. ¡Arriba! ¿Y a dónde más cantan? ¿A dónde más? ¿Cómo se va a ir? Pero es que se oiga. Acá entre nos siempre te voy a recordar. También saludamos a Juan Amaya Paz. Muchas bendiciones, hermano, que también nos anda visitando por estas tus bellas tierras. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a mi querido Juan Amaya Paz. ¡Qué bárbaro, compa! A mi querido Silvia y Chungo desde Canadá, a sus bellas hijas, a sus nietos que también ya están en esta tierra, un fuerte abrazo a mi querido Chungo, a Silvia, a Maribel, a su hija, a sus nietos. Por acá nos vamos a ver, un fuerte abrazo Silvia y Chungo. Le transporta y el también, material ahorita, y lo que usted quiera. Gracias, gracias. A, ¿cómo dice? Ustedes, amigos, el día de la distancia. Tú sabes que yo nunca. Oye, con saña he logrado. Vamos, bien. Ahí está. Ya viene para acá. Y yo caí en tu trampa. Sí, cuando venga, sí. Falta, falta por acá. Rosa Maya, Alfredo Chicas. Así que estamos transmitiendo gracias al patrocinio de cada uno de ustedes. Gracias al alcalde Alfredo González, a su consejo municipal, al comité de festejo y por supuesto a ese 4x4, a ese equipo de trabajo que tiene Alfredo, a Oscar Romero, a Fausto García. Saludos a mi querida Glendita Romero, también la síndico 4x4, a todo el equipo que acompaña a Alfredo González. Muchas bendiciones por haber hecho este impresionante montaje. ¿Por quién? ¿Por quién? Las mujeres que así que son bendiciones a todos. Y ese domingo apoyar al Jocoro. Alfredo dispone, pone la disponibilidad un bus para que vayamos a la capital a apoyar a Jocoro. Así que domingo a las 7 de la mañana ahí en la plaza Fray Alfredo hay un bus para que puedan, podamos ir a apoyar a Jocoro FC a traerse ese campeonato a la capital de la República. Así que gracias, gracias a Roberto Euclides Portillo. Muchas gracias, señor embajador, por transmitirnos las fiestas novembrinas. Que Dios lo bendiga. Gracias igual para ti, Roberto, y tu familia. Es un compromiso, es un placer. El de azul y verde, ¿verdad? Saludes desde Adelaida, Australia, de Enrique Vázquez Flores, para mi querido Gotera. Igualmente para ti, Enrique, un fuerte abrazo. Hasta Adelaide, Australia. Muchas bendiciones. A los que me olvidaron. Omar Che Pereira, Morena Escolero. Luis Ramos, vamos a saludar también a Luis R. Romero, que también nos anda visitando. Bienvenido desde Nueva York a Luis Romero. Muchas gracias a la familia Torres también, a la familia Méndez, allá Jessica, a Frankenstein también, a Chepe Torres, a toda la raza pesada, a Rey Conga,
a toda la raza. ¡Qué bárbaro! A José Remberto González, un fuerte abrazo. También saludamos a Reinaldo Montoya, a nuestro querido Panoski, que nos anda visitando, así como también a Israel González, que ya pronto lo tendremos en estas tierras. Un fuerte abrazo, Israel González, a su familia, por supuesto, a nuestro querido Pano Blanco. Muchacha de gorra negra, aquí con su camisa. ¡Qué bárbara! ¿Cómo canta de bonito? Pero que se la hagan llegar por ahí, ¿verdad? Háganla llegar, por favor. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias. ¡Qué bonito que se animaron a cantar! Así que, amigos y amigos, pues seguimos acá, seguimos. Es un pueblo. Un fuerte abrazo a Gaspar Quijil, Matoña Amaya, Adriana Salmerón, Jimmy Argueta, a todos los que no están sintonizando. Queda muy grande. Y así, a todos ustedes, a Teresa Velázquez, a Kenia Membreño, a todos ustedes, amigos, a los que nos siguen en las redes, muchas bendiciones a ustedes, son la razón de ser de nuestra página, muchas bendiciones a todos y a todas. Gracias, gracias por su besito. Ada Sabrina Trejo también, que nos anda visitando. Un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Gracias por las visitas. A todos ustedes que nos visitan, gracias. Gracias, gracias. A Jaime Arnoldo González, su familia también. Bonita se ve ella, miró que la miré. Rina Lisette Perrubino, hasta Japón también. Un fuerte abrazo, doña Rina. Me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí. En mi corazón. Saludes, saludes. Fuerte abrazo. Feliz. Aquí nuestros amigos saludándolos también, por supuesto. Eso que sí. Pues, es un placer, es un compromiso, es un honor poder compartir con ustedes. Gracias, gracias. Son cantidades de amigos, amigas, pues las que se han hecho presentes en esta tarde. Y por supuesto, por la noche, a la fiesta, al carnaval, con un grupo norteño completamente gratis. Gratis. A disfrutar como un cierre a este día, 7 de noviembre. Gracias a todos los caballerangos, a todos esos caballos de alta escuela que nos acompañaron, a las autoridades, a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, a los cuerpos de socorro que también se hicieron presentes para darle el orden, la seguridad en esta bonita cabalgata que se realizó esta noche. Muchísimas gracias en nombre de la comunidad de San Francisco Gotera. Yo sabré cuidarla, mi amor. El pueblo disfrutando después de una trágica temporada que vivimos, y la luna también se hace presente en el cielo de Gotera, un poco nublado, pero bella, bella noche, bella luna. Así que gracias a todos ustedes, amigos, amigas. Seguimos hasta donde aguante la batería. Gracias también al patrocinio de Cafetería La Vilma, Vilma Pacheco, Víctor Hugo, sus hijos, su familia. Gracias, gracias por patrocinarnos también. Gracias por ofrecernos el local para hacer nuestros en vivos. Así que gracias, gracias Cafetería Ana Vilma, la esquina del sabor en San Francisco, Gotera, más de 60 años de tradición. Gracias, gracias. Muy bonito, tiene 26 pueblitos, de los cuales, bendito Dios, ya canté en 24. Solamente me falta el Rosario y Torola, pero algún día vamos a llegar por ahí. ¿Cómo va a llegar Morazán a la final el domingo? ¿Quiénes van a apoyar al Jocoro? Vamos a ver. Es de nuestra tierra, es de nuestro departamento. Hay que apoyar a los hermanos jocoreños, tierra de fuego, tierra de Quilantonas. Un fuerte abrazo para Lady. Estará presente en la espero que esté bien ahí junto a Anthony. Muchas bendiciones. Que estén pues disfrutando que esta transmisión en la distancia. Y así a todos mis amigos, a los niños, a las niñas público, que también nos siguen. Gracias, gracias.
todos los chicos, chicas, a los jóvenes, a los adolescentes, especialmente a mis niños, niñas, que siguen nuestra transmisión, que siguen nuestros en vivos. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Como usted sabe, compa, arre. Gracias a todos los niños y niñas, a los hijos, hijas, nietos de mis amigos, de mis amigas. Vamos a mandar un fuerte abrazo también al oso mayor. Al oso mayor, a la familia Ferrufino Flores, en la zona de Los Ángeles, por supuesto que sí, hombre. A Walter, a su esposa, un abrazo inmenso. Al oso mayor, gracias, gracias por patrocinarnos. Gracias, oso mayor, esperando que ya esté recuperado. A la familia Romero Flores, a la bahía de San Francisco, muchas bendiciones también. Y a todos los que se me escapan, muchas bendiciones. ¿Verdad usted que antes en estos volados no andábamos con tanta paja, toreada? Esto de música nova, eran como 900 toros. Bueno, ya por último a turno se metía a torear, ya cuando, porque solo eran como tres toreros, ya cuando estaban cansados, que ya los toros estaban vergueados, empezaba la raza a pedir cabuda. Y habían cheros aquí que tenían valor, se metían a torear los toros y deletaban sus 10, 20 pesos. Así era antes, ¿va? ¿Se recuerda? Antes nada de esto, no, hombre, de antes uno es que cantaba, pero ya bien tronado. Todo cambia, va. Antes, a esta hora ya llevábamos 30 toros. Ya iban, a esta hora ya estaban dos toreros ahí en el hospital. Es que todo cambia y todo pasa. Hoy son otras tradiciones. Hoy es otra. Son otros 10 pesos, va. Y hoy no, hombre, hoy te tiran. Hoy son como tres toros los que torean de ahí. Todos deben música. Más parece que fuera un concierto, pero bueno, así son los tiempos. Los tiempos cambian y eso se respeta. Así le gusta a la gente ahora, ¿verdad? Nosotros antes ya los viejitos, ya los rucos, todos los que andamos placas. Ahí están en San Carlos ellos. Placas de liquidado. No, dio varias pedras. Y antes es que bueno, ahí estamos. Saludes a Ricardo hasta Colombia, que está viendo él en vivo. Así que un fuerte abrazo para mi querido Ricardo, que en estos momentos está disfrutando en Colombia. Gracias, muchas bendiciones a mi querido Ricardo, hasta Colombia, la tierra de la hoja de coca. Solamente tengo tres más. La tierra de las mujeres hermosas, de los parceros. Me recuerdo de los primeros matadores. El primer hombre que mató un toro aquí en Gotera, Alex Mena. Pero fue que se le atravesó, iba en el tráiler, no lo pudo detener. Así que lo hicimos en sopa, lo hicimos asado, en chicharrones. Saludes, Loli Sánchez, Sofía Rivera. A Rosa Maya, desde Agner Mejía, saludes desde Chor. Saludes, Agner, un fuerte abrazo. A Marta Mayén, a Lorena Aragón, un fuerte abrazo, Lorena. A Leonel Reyes, a Eugenio González, a mi querido ingeniero. Aristides Rafael Espinal. Órale, perro. ¿Qué pasó, mi perro? ¿Cómo estamos? Enrique Vázquez. Desde Australia nos sintoniza. La última que ya me despido. Omar, ¿dónde estás, Omar? William, porque ya. Oiga, la gente no quiere que se vaya la gente. Aquí. Ah, no. Que vaya, que le. Impresionante. Gracias a Transporte y Terracería Romero. Urquilla. Ahí estamos. Muchísimas gracias nuevamente, Omar. Calidad. Bueno, despidámoslo con un fuerte aplauso como se lo merece. Vamos a ver, arriba las palmas, arriba las palmas. Le voy a robar un minuto más. Impresionante.
Bella Luna, el señor alcalde, el cielo de San Francisco, comprometido con la labor social, un sentido humano, se le solicitó el permiso al señor alcalde municipal y gentilmente se dio, donde, como todos lo sabemos, muchos sonreímos, cantamos, bailamos, pero también hay muchos que tienen una parte triste. Y la verdad es que en estos jaripeos se juegan la vida para que nosotros disfrutemos de espectáculo taurino. Por tal motivo, voy a presentarles a Cristian Santos. Quiero que me le den un fuerte aplauso. Uno de los guerreros sobrevivientes de mil batallas en el lomo de diferentes toros de rodeo. Muy buena noche, Cristian. Bienvenido. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, cabrón. Como le dijo Marco, ya voy para 10 años de que yo sufrí el accidente. Fui quebrado de mi nuca, de mis vértebras. Tuve 3 meses en estado de coma. Como lo he dicho siempre, a mí los doctores me dijeron que yo nunca iba a caminar, que iba a quedar paralítico de por vida, pero gracias a Dios, aquí andamos de pie. Y pues, echándole ganas, como decimos, yo creo que andamos siempre en los eventos, siempre buscando apoyo y colaboración de cada uno de ustedes para seguir adelante con tratamiento y terapia. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias al señor alcalde. Brindémosle un fuerte aplauso. ¿Quién va a pasar? ¿Dónde está Zarca? La Zarca va a pasar solicitando una colaboración para Cristian. Por ahí viene la Zarca, él encargada de pasar solicitando una colaboración. De antemano no es obligación. De antemano no es obligación. Pero recuerden, ya estamos en la víspera de la Navidad, en la antesala de la Navidad. Y les aseguro, en su casa, el árbol más grande, adornado con luces, será ese el sentido de la Navidad. La Navidad para mí es compartir lo mucho o poco que Dios nos brinda. Un fuerte abrazo a las personas también que lo necesitan. Así que por ahí va a pasar, solicitando una colaboración para sus medicamentos, allá, para su alimentación. Muchas gracias. Continuamos. ¡Sale monta! Bueno, ahí tenemos el movimiento. Excelente presentación por parte de Fran Rodríguez. Rodríguez, completamente gracias a nuestro alcalde municipal, gracias a el licenciado Alfredo González. Ahí estamos, seguimos disfrutando a esta hora. Vamos a preparar. Saludos hasta Canadá, movimiento. A mi ex compañero, amigo de toda la vida, Romeo González, a su querida y amada esposa, que también nos anduvieron visitando. Vamos, y que tuvimos la oportunidad de compartir, de disfrutar de una bonita tarde, de un bonito momento, recordando los momentos de estudiantes, de cipotes, así como muchos amigos, amigas que también en esta fecha se acercan a disfrutar y que se unen, que hacen esos convivios en los diferentes restaurantes. También es lo mejor que se puede haber, reunirse con sus ex compañeros, con sus amigos, y elevar, por supuesto, una oración a todos aquellos que se nos adelantaron en el camino. Así que muchas bendiciones a todos los amigos y amigas que nos andan visitando y que se han reunido, que han estado disfrutando una tarde, una noche, una mañana. Eso es incomparable. El día de ayer, pues, nuestros amigos pues visitaron allá a los camaradas, allá mi querido genio del CIR, estuvieron disfrutando de una buena jornada. Así que muchísimas gracias. Y la Luna sigue. Esta fiesta sigue de testigo de lo que está sucediendo en Gotera. La Luna está observando, viendo lo bellos momentos que estamos viviendo. Observar el estilo charreado. Vamos a ver, tenemos un aplauso. El ejemplar se gambetea, chicotea. ¿Dónde están las palmas? Aguántelo, aguántelo, Lero. Estos momentos. El embajador de Gotera. En esta monta. Colombia. Que poco a poco va cambiando sus diferentes en los corrales. Una de ellas, pues, en Chontales, Nicaragua. Polvosos. Modificando las armeñas. Calidad, mi bravo. Salúdame. Un fuerte abrazo para ti, mi querido Chello. Gracias, gracias, brother, por tu excelente aporte. Por parte gracias de Lolita, la coqueta. Hacer la diferencia en nuestra comunidad. Arturo. Así como a todos ustedes. Pero sin más preámbulo, el embajador en este momento de se que tenemos en decide a montar. Vamos a ver cómo este estamos toro en el comentario. ¿Cómo de dice esa monta, William? 80 mil libras.
es una bestia infernal. Este toro es conocido como el diablo embrujado. Y miren el embajador cómo lo hace brincar ese toro. Miren qué brinco los que pega. Peligroso, se le vayan a estallar las maracas y no anda listo el embajador. Pegando que el barril es ejemplar, es una monta charreada. Miren, mírenlo, mírenlo, ese toro. Si casi con anteojos de larga vista hay que ver la altura de ese animal. Es un peligrosísimo. El embajador en estos momentos, todo lo que es el fundillo se le ha ido para el pescuezo. Hoy bien ubicado, brincando ese equipo. Miramos al embajador en estos momentos que le está metiendo las espuelas. Ahí lo miramos. Esos brincos de este animal son casi 4 metros de altura. Los que deja ir, es peligroso este animal. Si el embajador sale vivo de esta, creo que merece un aplauso a nivel mundial. Oportunidad para adelante, para este ser ratoncito, el torero cómico de la noche. Y es efectivo, el ejemplar de Arturo Molina. Ahí estamos. De tamaño mediano, por decirlo así. De tamaño mediano, pero bastante temperamental. Vamos a ver, en su momento. Estamos ahorita transmitiendo en vivo. La bajada, y ustedes se pueden dar cuenta que el embajador se le ha socado toda la bolsa de charamusca. El Nan se lo tiene bien cerrado al ver el peligro inminente al que se enfrenta con esta bestia. Cada cacho mide 2 metros para que vean la inmensidad del peligro que está afrontando el embajador. Así que amigos y amigas, pues ponemos nuestra buena vibra para que el embajador no vaya a quedar trabado como bandera. Vamos a ver qué más le podemos porque sacar ese animal es cachudo y el embajador se le cagó el embajador. Como que le dio curso al pobre embajador de Gotera. Esta es hora que va a verse el pamper. Así que amigos y amigas, aquí estamos. Sin ley, vamos a tener la coronación. Vamos a tener coronación, así que todos cordialmente invitados a ser parte. Y falta más ganado, falta más ganado y mañana arrancamos ya oficialmente. Bueno, ya lo mencionamos, Mark, y tenemos buen ganado para esta jornada y desde luego, hoy es la primera con la que estamos aperturando desde luego. Oportunidad para la Lolita, regalémosle un aplauso a la Lolita, fuerte el aplauso, ahí estamos. Muy bien ubicado, muy bien posicionado, vemos ahí el acercamiento. Fuerte el aplauso, de frente, de poder a poder. Me quito el sombrero ante ustedes. Cuando William menciona el desplante de poder a poder, pues se está refiriendo al poder de la mente del hombre, la mente nacional del ejemplar, y es ahí con ese juego de muñecas barriendo el césped, demostrando también su cátedra, demostrando por qué ha sido convocado para pisar esta monumental plaza de toros. De lujo, me siento démosle salida de poder llevarles un poco de nuestra sentenciado el ejemplar. Gracias, y viene a continuación, quedamos la buena voz de Giovanni Guevara. Montó el embajador. Yo creo que también lo llené de curso. Ese toro, para sacarlo tuvieron que utilizar 90 lazos. Era demasiada la potencia de ese animal. Solo el embajador. Ahorita vamos a ver si no sé si Mario Galán pues va a montar el saxofón de oro. No sé si va a montar el toro, porque falta Mario Galán, porque me estaban comentando que al parecer Mario Galán se le han cosido unas 10 flores de floripundia para calmarle los nervios. Esto no crean, no es broma. Esto es algo bastante peligroso. Esto de las toreadas es algo delicado. Y Mario Galán lo sabe. Yo recuerdo esa vez en la última jornada taurina que tuvimos allá por la zona del Chacalín. El pobre Mario, el toro lo hizo volar con tan mala suerte que cayó cabalito.
Los cachos le quedó ensartado en el mero juite. Arturo Molina, el divisadero. Y tuvo que ser operado en Mario. Tuvieron que quitarle el cacho al toro porque fue demasiado el golpe que le dieron. Y eso lo tiene traumado, pero en estos momentos creo que va Mario Galán a montar ese toro. ¿O no? No, me están diciendo que al parecer Mario todavía se siente un poquito golpeado. Así que muchas bendiciones a ustedes, amigos. Ya vimos que la barrera aguantó el arrión. Esta de Choto, ¿saben por qué la de esta de Choto? Para ver si la, si no se desbarata la barrera, para ver si aguanta. Entonces ya se vio que sí, esta es la prueba que se hace, porque aquí se topa, se llena, ya de mañana para allá hay que pagar. Así que aguantó la barrera. Así que no hay mayor problema, puede venir con seguridad, porque si no hubiera aguantado hoy, pues iban a decir, como es de Choto. Así que bendiciones, José Hernández, Edul Ponce, no sé, pues sí, nos comenta que viene Mario Galán en estos momentos. Señoras y señores, ahí va. Este bonito ejemplar, ¿cómo levanta su extremidad? Parece pluma Mario Galán, este toro sí. El toro más bravo le echaron a Mario Galán. Ahí en estos momentos, amigos y amigas, Mario Galán jineteando como en los buenos tiempos a esta bestia descarada. De por sí, el único requisito que pidió Mario fue que no llevara cacho. Y ahí ustedes pueden ver, esta bestia no lleva cacho. Fue por eso, a petición de Mario. Solo falta Nexo. Así que en estos momentos, bien horchata ahí Mario Galán, con esa confianza que se tiene, que no le tiene miedo ni a las moscas, dice. Ahí lo vemos como que va manejando una Harley Davidson de 1500 cilindrajes. No, hombre, di Mario, hasta pedo se está tirando. Ahí vemos el sisteo. Para ver si logra reavivar al toro, porque con esos gases que se avienta, cualquiera se desmaya. Viste muy bien, temperamento bastante fuerte. Así que ahí miramos al gran saxofón de oro desde Los Ángeles, California. Ahí miramos también a Fabricio Cárdenas, a Nexo, que anda choreando. Muy bien posicionado. Ahí observamos el siteo por parte de Lolita. Y el embajador todavía como que... Preparamos la bajada. Es el embajador como que todavía... Como que todavía está en el excusado, señores, el bonito echando las últimas culichas. Los tres toreros, ya que este toro le revolvió todo el jarrete. Fabricio, ahí toda la panza. Cuidado, Lolita. Así que ahí podemos. Ahí vemos que. Qué lástima, este toro, que no hay aplauso. Este toro es peligroso. Fuerte el aplauso. Este toro es una bestia infernal. Ahí le han echado la vaca, porque le han echado la vaca al toro. Con Lolita. Ahí Mario como que le quiere meter el acelerador ahí, ve, la quiere ver si maneja, pero la verdad que nos ha convencido Mario. Sí. Así que Fernando Rafael Herrera, Marta del Gil, Avi Hernández. Vamos a enviar un fuerte abrazo también a mi querido Mauricio Mendoza, hombre, por supuesto que sí. Así que muchas bendiciones, Mauricio. A Fabricio. Gracias Mauricio por todo, brother. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas bendiciones también a mi querida Flor, a preparar la bajada. Evelyn Galea. Ahí está, peligrosa. Con todos los poderes que el día de ayer pues estuvo compartiendo con nuestra gente. 125 ricos almuerzos, muchas bendiciones. Adi Hernández, Rosana Rodríguez, Flavio Rutilio Vázquez y a toda la raza. Ahí a Mario. Ahí puede. Siente que ese toro no es de su categoría. Así de repente dar unos arranques, como que dije, la acelera el motor para ver si. Para ver si puede hacer un caballito, dije, porque este Mario siempre que se sube a los toros le gusta pararlo en dos patas, no, en cuatro los va a parar.
Más que todo vemos que... Sí, porque hay uno que, lo, por ejemplo, yo me paro en una pata. Vamos a apreciar a Lolita. Así que bendiciones, amigos, reto, amigas. Ahora... Desde la capital de la República, si esas del San Francisco Gotera. Ahí a mi querido Jorge Enrique, Trejo Canelo, un fuerte abrazo. Mi querido Quique, mi excompañero también de estudio, mi querido ingeniero, orgullo, orgullo goterense, Carmen García. Así que el saludo de parte de Carmen para Ricardo, hasta Colombia, ahí en donde está. A Cifrido Díaz, por supuesto que sea toda la dinastía de los Díaz, todos mis amigos, amigas, Díaz, aprovecho la oportunidad para enviar un emotivo y fraternal saludo también a mi querida Flor Mari Díaz, una gran tipa, gran ser, gran persona, muchas bendiciones para toda su familia, mi querida Flor Mari, así como también pues a Mauro y a toda la familia Díaz. Allá a la familia Maya, también a Alberto Maya. Fuerte el aplauso. En estos momentos, miramos ahí a Mario Galán, que se discutió. Arturo Molina. Así que podemos apreciar, ya va sentenciado. Un saludo a la familia Gómez, también a Ofiel Gómez y a toda la familia. Ahí a la familia Vigil, también que nos está sintonizando en Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Ahí tenemos Carnaval. Hoy tenemos Banda Sin Ley. Hoy tenemos la coronación. Grande, grande, mis amigos, mis compatriotas allá a San Salvador, a Santa Tecla, en la República del Salvador, sí, por supuesto que sí. Para Mario, ya, muchas bendiciones supuesto, a todos ustedes, amigos. A Wendy Salmerón, por supuesto que sí. Muy obediente. Este bonito ejemplar propiedad de Arturo Molina. No se vayan a confundir que no es el presidente de la reina del jaripeo. Así que Chavito Argueta, hasta la vista hermosa. Ya la garganta me empieza a ronquear. Tenemos Samuel Ortiz. Adelante Omar, adelante William. Así que seguimos. Gracias Santos Romero. Al rey de Albarroja, también a la familia Romero, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Muchas gracias, para Elcita, Adelaida, Carmen, toda la familia Romero, muchas bendiciones. Hoy por la noche vamos a José Luis Barrera, de la reina, por supuesto que sí. Nada más y nada menos que con a David Chávez, a mi querida Carmen Flores de Guzmán, que me está diciendo que se va a orinar de tanto reírse. A Esteban Blanco, un fuerte abrazo, Esteban. Adelante, William. A mi querido Cheyito, por supuesto. Bueno, ha salido esa vaquilla. Aquí viene otra. Esas vaquillas son peligrosas, mire. A mí una vez un animal a esa me levantó y cabal, ahí me metió los cachos, los dos cachos. No fue solo una, me pegó el primer levantón, un cacho, otro levantón, otro cacho, fueron dos cachos. Por eso que ustedes si me ven soy algo culón. Lo tenemos muy bien posicionado. Me rompió por completo. Cita y Tantella. Bendiciones en corto. A ustedes, amigos. Le damos un aplauso. Fuerte las palmas. Ahí estamos. Iniciando. Ahí está, Milagro Ramos. Un fuerte abrazo. Con el capote de brega. Instrumento del primer tercio el de los próximo Isla, coro será del Albarroja, amigo. Calidad, bendiciones. Muy bien acompañado Patricia Romero. Saludos. Con gallardía, con elegancia, hace el 7. Pues les contaba yo que esa vez, que esa vaca, cada cacho en una nalga. El movimiento. Así que también aquí, mire, la mera, la que nunca debe de faltar, acompañando a... No lo deja solo, dice, porque lo pueden robar, dice. Este hombre está cotizado últimamente. Miren el taller, hasta paradita está la bandera, vea. Nuestro buen amigo de por la tío le dice. Ahí estamos ya. El ratoncito es el encargado de citar. No, vemos ahí. Así que gracias a ustedes, amigos, amigas. Es un verdadero placer. Y abajo también, pues ya la gente disfrutando. Regalémosle un aplauso fuerte, fuerte el aplauso a Francisco Gotera.
ahí estamos ya. De todo, pues, sí. Yo no. También quiero saludar y agradecer a los amigos que vienen de allá de Sociedad. ¡Hey! Amigos que vienen de allá del sector del sí, tablón de Sociedad. Ya la divisamos que por ahí andan compartiendo, disfrutando, ya andan pisteando. Así que saludos a todos y todas las que vienen del tablón de Sociedad. Excelente manera de compartir e iniciar. Así que gracias, la amigos, amigas, pobrina, a cada uno de ustedes. Vamos a quedar a bailar en la poderosa banda Chile. Oportunidad para Lolita. Así que también Antonio Sánchez, lo estamos viendo desde San Gerardo. Un fuerte abrazo, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta los amigos allá en San Gerardo. Compártalo. Compártalo. La maquilla completamente. Antonio Sánchez, gracias. José Amaya, un fuerte abrazo, José. Oxigenarse. Puede tenernos una excelente vestida. Así que ahí estamos, seguimos gracias, compartiendo. Gracias. Gracias también. Ya a la gente, pues, terminando. Terminando. Muchas gracias, ya Omar, esta gracias a ya gracias a todos Cita, ustedes. Y también, pues, nos vamos a ir despidiendo nosotros. Multigantas J y A Import, DC Arquitectura. Gracias a Venta de Granos Básicos San José. Gracias a la profesora Arquita, doctora Vilma Romero, a don Abel Pineda, muchas gracias también a don Henry Girones. Todos ellos son parte del grupo Selecto Senadores que se han sumado a esta pista taurina, organizado por el Comité de Jaripeo Municipal, estimado Omar William Ivane. El saludo especial a Oseque Barra en la casita que reunirse con bien. Esperamos el día de mañana, 7 de la noche, segunda corrida de todos. Invitación que hace el señor licenciado Alfredo González. Agradecido con ustedes, amigos, por todo lo que hacen por nuestra patria, por nuestra comunidad, por su familia. Que Dios les multiplique, que Dios les triplique todo lo que hacen. Y por supuesto, agradecer a Pesito, a Montanicio Díaz, a Ligerero Tomás Arquita, doña María Dolores Vázquez. Los próximos días, mañana, Agroferretería de la Hueva de San Francisco. La invitación es para que mañana. Pero nada más, Guillermo, mañana tenemos ganado de Tomás Prudencio, desde la Sierra de Juegos Jocón. Más pegajoso, más poderoso, más bravo, de Gotera, el barrio La Cruz. Algo bien importante. Así que mañana, con Alborada, que Dios lo lleve con bien a sus hogares. Si va a manejar, no tome, cede el volante. Recuerden que en su casa siempre hay alguien que lo está esperando. A veces con una gran trompa, pero lo esperan, amigos. Hombre. Gracias. Así que, gracias, que Dios me lo lleve con bien a sus hogares. Y algo que siempre mencionamos, que es muy y ahora, importante. Ya saben, que no le fiesta de Choto. A Dios lo grande que son tus problemas. Cuéntale a tu problema lo grande que es tu Dios y verás que mejor se vive. Hasta acá, su así que señor, nos amigo. Vamos, nos vamos, Omar, amigos y amigas. Adelante, gracias, bueno, gracias. Será hasta la próxima desde la capital de las semitas en el departamento de Morazán. La voz del embajador. Estamos, bye, bye, bye. Estamos para que se incorporen el día de mañana.